Teresa Sánchez. Les pido un aplauso para ellas. Muchas gracias, Pepe. Qué placer siempre contar contigo y encima que me presente. Esto es un lujo. Buenos días a todos. Bienvenidos, bienvenidas a esta presentación de los premios Gastronomía 2018. Estamos aquí hoy en Puente Romano, no me digan qué maravilloso lugar. Y encima voy a estar acompañada en este escenario, si se fijan, hay cuatro butacas. Y si me lo permiten, voy a empezar llamando a quienes me encantaría que me acompañaran durante la presentación. Tenemos a Javier Bernaldo de Quirós, que es responsable de alimentos y bebidas, ¿verdad?, de Starlight Festival, por favor. Cuando pueda que suba también, por supuesto, a Jorge Mansur, que es el director general de Puente Romano. Si le vamos aplaudiendo, igual les animamos un poquito y van subiendo. Sergio Rengel, que es director de Relaciones Institucionales de Cervezas Victoria. Y Esther Higueras, muy bien. Y Esther Higueras, que es nuestra embajadora de Chef Training US. Gracias a todos, claro que sí. Bueno, pues ya mejor acompañada no puedo estar, además de su presencia, que agradezco en esta mañana. Y como decía, estamos en Puente Romano, qué mejor lugar. Pero no es un lugar ni mucho menos casual que estemos aquí. Estamos en Puente Romano porque, y empiezo así con una gran noticia, es Puente Romano el que incorpora entre el elenco de sus profesionales magnífico que tiene a nuestro Tony Bernal Frost. Les recuerdo, nuestro premio Joven Valor Gastronomía 2017. Efectivamente, sí, pueden aplaudir de nuevo si les apetece a nuestro Joven Valor, nuestro premio Gastronomía 2017, que les recuerdo, ha estado cursando una beca en Estados Unidos, una beca remunerada, gracias a Chef Training US y a Daily Tourist. Así que un aplauso por nuestro querido Tony Bernal, un aplauso por Chef Training US y un aplauso por nuestro del Puente Romano, que ha tomado una decisión magnífica. Vamos a hacer un poco de memoria, si les parece bien. Son 9 años ya desde que comenzó esta iniciativa, este Gastronomía, que es un pulso sin duda de Daily Tourist y de Marbella Channel. Una idea maravillosa que tiene detrás a dos personas magníficas, a José María Guadamuro y a Helen Bosberg, a los que creo que hay que agradecerles todo, todo por hacer posible. Ha sido espontáneo, no ha sido ni siquiera necesario pedirlo. Ellos hacen posible, gracias a multitud de empresas, de colaboradores, de ayudas y de la ilusión de todos, pero sin duda es justo mencionarles y recordar que esta idea que nació provincial se ha convertido en unos premios regionales de gastronomía. Unos premios que ya están a punto de lanzarse este 2018-2019 en Cádiz, en Granada, en Jaén y en Almería. Y esta es otra magnífica noticia que tenemos que celebrar en el día de hoy. Ya saben que los premios Gastronomía, en este caso premios Marbella Victoria 2018, reconocen tanto la labor de los veteranos en el arte culinario como la labor, y pone en valor, valga la redundancia, a esas jóvenes promesas, fomentando su formación y también haciendo partícipes a los comensales que a través de las redes sociales ofrecen su opinión acerca de los platos, dan me gusta, hacen sus comentarios y, cómo no, las comparten. Porque les recuerdo que a lo largo de este más de un mes que se celebran los premios Gastronomía 2018, tenemos un cronograma muy claro, ¿eh? A lo largo de mayo van a disfrutar en redes sociales. Les aconsejo que sigan a Daily Tourist en Facebook, en Twitter y también en Instagram, la producción fotográfica que nos van a ofrecer de las diferentes empresas, restaurantes de prestigio de Marbella y provincia que participan en esta iniciativa, para posteriormente, el día 30 de mayo, recibir a la delegación de críticos gastronómicos nacionales. Ya saben, siempre los mejores, que tenemos la suerte de contar con ellos, que se van a encargar de impulsar al joven valor que resulte de estos premios Gastronomía 2018. El 31 de mayo será el concurso joven, el certamen de Joven Promesa, que cuenta con la participación de Chef Training US,
donde también tendremos este 2018 a un nuevo valor que tendrá la oportunidad de irse de nuevo a Estados Unidos con una beca remunerada a hacerse fuerte, a consolidarse en su profesión. Esperemos que para volver aquí a incorporarse en otro magnífico fogón de la Costa del Sol de Málaga. Posteriormente, el 1 de junio, tenemos una gala magnífica en la que, como ya saben, se entregan esos quintos premios provinciales Gastronomía, en el que además de los restaurantes que resulten seleccionados, tendremos tres premios especiales. Un premio especial para el magnífico crítico Eufrasio Sánchez, del Comercio de Asturias, otro para Antonio Banderas, por su implicación en la gastronomía de la Costa del Sol y recientemente a través del Pimpi, y otro, sin duda, para el sello Sabor a Málaga, que tanto, tanto y tan bueno está haciendo por esa cultura gastronómica que queremos realzar a través de este certamen. Y bueno, yo creo que ya es hora de que yo deje de hablar un poquito para pasarle la palabra a mis queridos acompañantes. Sí, voy yo a acompañarles. Voy a acompañarles. A ver, ¿quién empieza? Javier, ¿te parece bien? Por este lado, si me lo permiten. ¿Las damas primero? Bueno, yo creo que ya con eso de la igualdad podemos empezar por una parte por otra. Por aquí. Adelante. Te presento, si no le conocen, le recuerdo, estamos hablando de Javier Bernardo de Quirós, responsable de alimentos y de bebidas de esta región. Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer a la organización por habernos invitado a estar aquí con ustedes. Y nada, nosotros como festival ya consagrado en la ciudad desde hace más de 7 años, nos encanta participar de este tipo de acciones y colaborar y ser uno más. Este año Starlight Festival trae un calendario bastante ambicioso, creemos que tenemos el mejor programa de las 7 ediciones y en torno a los espectáculos musicales que prometemos, traemos también, una vez más, pues todas las experiencias 360 que solapamos al mundo de la música, como son la restauración, las fiestas nocturnas y el lifestyle. En cuanto a la restauración, que es lo que el protagonista que hoy nos compete, este año no puedo contar mucho más, hasta dentro de unos días que se termine de cerrar todo, pero sí que va a ser una parte importante. Y en nuestro restaurante prometemos casi tanto espectáculo como en el escenario principal. Así que les espero a todos y muchas gracias. Te presento, aunque ya lo conocemos, a Jorge Mansur, director general de Puente Romano. Buenos días, buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Gracias a mis colegas por estar aquí junto a nosotros. Y bueno, hace 5 años empezamos nosotros con un sueño aquí en Puerto Romano. Nuestro sueño era tener o poder ofrecer el mejor hotel de España. Y el año pasado nos dieron esa distinción. Hemos hecho del club de tenis, lo que ustedes saben, hemos traído Copa Davis y muchos otros torneos. Y en resumen, llevamos unos 5 años que hemos puesto al hotel donde creemos que tenía que estar. Y nos faltaba una cosa muy importante y muy importante para mí. El hotel es el Hotel Puente Romano de Marbella, exactamente de Marbella. Todo lo que tiene el hotel, todo lo que ha hecho el hotel y todo lo que es y será el hotel, es gracias a Marbella y su gente. Entonces, para nosotros participar en un evento como Gastronomía, es sobre todo devolver algo, un granito de arena, devolverle a la comunidad lo que ha hecho con nosotros. En este caso es, sí, ofreciendo un contrato de trabajo a un excelente chef que tengo por Estados Unidos, pero sobre todo apoyando a lo que viene. Lo que viene, la juventud que viene empujando muy muy fuerte, en cocina sobre todo, pero en general. Puente Romano queremos que sea, además de lo que está haciendo el día de hoy, una gran oferta, un gran hotel, queremos que sea también reconocido y recordado por agradecer a la comunidad o a su comunidad todo lo que ha hecho por él. Así es que, de nuevo, mil gracias por vuestro apoyo, por su presencia. Y por último les digo que al terminar, nuestro chef Tomás, que por aquí está, nos va a hacer un cóctel variopinto, que espero que guste.
Mil gracias. Muchas gracias. Le damos la palabra a Sergio Rengel, responsable de Relaciones Institucionales de Cervezas Victoria. Bueno, buenas tardes. Si guiño el ojo, porque tengo los focos justamente, ¿vale? Aquí en la cara. Buenas tardes, mi nombre es Sergio Rengel, para quien no conoce soy Relaciones Externas de Cervezas Victoria. En primer lugar, agradeceros vuestra presencia en el día de hoy, como no también a los medios de nación. Sabemos que en esta vorágine de vida que vivimos, dedicarnos por tiempo es importante. Y bueno, quería agradecer en primer lugar a José Bodamuro y a Jere. Nosotros desde Cervezas Victoria solo llevamos 3 años colaborando, patrocinando el evento. Y el secreto ha sido, o el éxito ha sido de ellos, ¿no? De ellos, por la insistencia y por hacernos ver a Cervezas Victoria que tenemos que estar presentes en este evento, en este acto, ¿no? Ha sido 3 años de seguimiento en el que yo muchas veces no podía estar en muchos sitios. Y ellos estaban me convencían de que teníamos que estar. Y bueno, me he dado cuenta hoy por primera vez que vuelve ese camino al evento con otra compañera, que di toda la razón y que teníamos que estar, ¿no? De Cervezas Victoria, la línea a seguir es que lo tenemos claro de primera hora, cuando empezamos a trabajar en la marca, que la gastronomía tenemos que estar presente, en la cultura, sobre todo, tenemos que estar presente, y en la música tenemos que estar presente. Así que de aquí darle una vez más la enhorabuena a José por el gran proyecto y a los patrocinadores que están detrás de esta marca para que entre todos sigamos empujándola y haciéndola aún más grande. Y como no, gracias a los tres por dejarnos estas manifestaciones en las cuales estamos disfrutando en el día de hoy. Muchas gracias y un aplauso para ellos que son los realmente que lo merecen. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Hay que recordar que Cervezas Victoria, junto con Centro IBS, patrocina ese certamen de jóvenes valores tan magnífico que celebramos este 2018. Esther Higueras, nuestra embajadora de Chef Training US. Pues buenos días y muchas gracias por venir. Primero agradecer con el resto de los compañeros a Fuente Romano, este magnífico hotel que además tiene una historia y tradición gastronómica dentro de la Costa del Sol, tanto en el terreno nacional como internacional. O sea, ese agradecimiento también a Beatriz Marbella, a Helena Curro por organizar este certamen que desde el año pasado está con Chef Training, una vez más para enviar a los jóvenes valores a Estados Unidos. Desde 2016 Chef Training está enviando estudiantes que están en sus últimos años ya de escuela culinaria a hacer prácticas profesionales de 9 a 12 meses en Estados Unidos. En el 2017, como nos ha recordado Princesa, enviamos a Tony Bernal, que está actualmente en Grupo Zuma, en Nueva York. Es un restaurante fusión que está en el corazón de la Gran Manzana. Y como inspiración, en los meses siguientes hemos enviado también a Jaime La Fuente, de la escuela también Sabra Málaga, de Benavis, que está en Washington, en el grupo Mario Fabio Traboqui. Y han ido también dos alumnos más de las escuelas de la Cónsula, que están en San Francisco, y un alumno de la escuela de la Fonda, que está en Seattle. Bueno, ese ha sido gracias al esfuerzo y la generosidad de Gastromía. Y, por supuesto, de los patrocinadores, que esperamos que este año, con los grandes patrocinadores que hay detrás, pues tengan aún más apoyo, ¿no? Como Cervezas Victoria y Starlight, creo que es un lujo tener estas dos marcas detrás y ojalá que se animen más a seleccionar a estos jóvenes, llevarlos fuera de Andalucía como embajadores de nuestra cocina. Y por mi parte, pues nada más, decirles que estoy a su disposición para cualquier duda o pregunta sobre el proceso. Nosotros ayudamos a estos jóvenes a que encuentren esas prácticas profesionales, que son siempre remuneradas. Les ayudamos a conectar con los restaurantes allí y les ayudamos también en lo que es el visado, obtener su permiso de trabajo y encontrar un alojamiento
tratamiento, su seguro médico, que es un tema también importante y complicado, y luego todo el proceso de seguimiento una vez allí. Así que cualquier pregunta que tengan sobre el programa, pues estaré encantada de responderla. Muchas gracias. Muchas gracias, Esther. Muchas gracias, Esther, y muchas gracias a Cervezas Victoria, muchas gracias al Ayuntamiento de Marbella, a Puente Romano, a Turismo Costa del Sol, al Consejo Regulador de Vinos de Málaga, a Sabor a Málaga, a Pilsa Educa, a Bodegas Descalzos Viejos de Ronda, a Grupo Nieto Adame, gracias a Alfa Romeo, a Piqui Málaga, gracias a Gómez y Molina, a Taberna, a Labardero Escuela, gracias a García Agua, gracias sobre todo a Gastromía, a José María Guadamuro, a Helen Bosberg, detrás de Daily Tourist, detrás de Marbella Channel y, por supuesto, gracias a Chico Repullo, que ha hecho esta maravillosa escultura convertida en premio, que lo tenemos aquí. Chico, muchas gracias. Un aplauso grande para él. No se nos puede olvidar. Y gracias a ustedes por vuestra compañía. Vamos a disfrutar, como nos anunciaba nuestro director, el director de Puente Romano, de ese, ¿verdad? Ese decía cóctel variopinto, vamos a disfrutar de él mientras vemos imágenes y recordamos lo que es Gastromía 2018. Gracias a todos.